Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de este viernes 20 de marzo. El subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, me acaba de decir que aunque no estamos en la fase 2 de la emergencia, se han adelantado las medidas de mitigación de esa fase 2 para intentar evitar un contagio masivo como en Italia. Pronosticó que lo más alto, el pico, podría ocurrir en junio, con una caída hasta julio y agosto, y los efectos seguirían hasta octubre. Insistió en que 10.000 enfermos requerirán terapia intensiva y que se están tomando medidas hospitalarias por si ese número crece o se dispara. El Banco de México recorta medio punto la tasa de interés, las deja en 6.5%. Trump anuncia acuerdo con México para reducir cruces no esenciales en la frontera por 30 días por la emergencia del coronavirus. Anunció también que México está suspendiendo viajes desde Europa porque hay gente que estaba tratando de llegar a Estados Unidos desde México. El canciller Ebrard desmintió a Trump al asegurar que esa no es la posición mexicana, pero admitió que la están analizando. El presidente López Obrador aseguró que en esta crisis hay organización, mando, gobernabilidad y recursos para enfrentarla. Al mediodía inició una gira de 3 días por Oaxaca. Al llegar al aeropuerto oaxaqueño fue recibido por una multitud a la que saludó de mano. El presidente oficial, el balance oficial por el coronavirus en México es un muerto, 164 confirmados y 448 sospechosos. No se ha confirmado si la muerte de un segundo paciente ayer fue por coronavirus. Las entidades con más casos positivos son ya la Ciudad de México con 31, Jalisco con 27, Nuevo León con 25 y Estado de México 22. El gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, determinó que no habrá velorios ni funerales para quien muera por el virus. La Ciudad de México suspende trámites y pagos a la tesorería del 23 de marzo al 19 de abril. Incluye tenencia y verificación vehicular. Médicos y enfermeras de clínicas y hospitales del Seguro Social se manifestaron para exigir equipo indispensables para atender el virus. Ya llegaron a un acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo. La economía mexicana va a decrecer este año 2.6%, pronostica Citibanamex, y JP Morgan estimó que la contracción será del 1.8%. Yo creo que todavía no hemos visto nada para hacer proyecciones. Las hacen al día de hoy. La Organización Mundial de la Salud alertó por la aceleración del virus al duplicarse los casos en 12 días en el mundo. Italia registró hoy 627 muertos, el mayor número de fallecimientos en un día en todo el mundo. En Italia ya van más de 4.000 muertos. España supera las 1.000 defunciones. México va a solicitar el lunes oficialmente a España la extradición de Emilio Lozoya. Luis Almagro se reeligió como secretario general de la OEA. En ese momento el dólar interbancario se vende en 24.42 y en ventanillas en 24.69. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.